Mundo. La Guerra Fría de Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, enfrentó a Europa al intervenir política y militarmente en Ucrania. Esta acción, con la que pretendía evocar épocas pasadas, provocó que la Unión Europea dictara sanciones contra Moscú, que le tienen económicamente desplomada. Enero 25. En las conmemoraciones del tercer aniversario de la primavera egipcia, enfrentamientos dejaron al menos 49 muertos. Febrero 13. El primer ministro de Italia, Enrico Letta, fue obligado a dimitir por Matteo Renzi, líder de su propio partido, por considerar que no implementaba medidas anticrisis. El 22 de febrero, Renzi lo sustituyó. Marzo 30. En la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, los socialistas del presidente francés pierden localidades, avanzan el centro-derecha y de la extrema-derecha de Marine Le Pen. Abril 14. Miembros del grupo islamista nigeriano Boko Haram irrumpieron en una secundaria y raptaron a 276 jóvenes. Esto desató una campaña internacional por su liberación. Mayo 16. Un vehículo con 50 personas que regresaba de una reunión religiosa se quemó en una carretera. El siniestro causó el deceso de 32 menores que no pudieron salir del autobús. Junio 27. Un perito del Poder Judicial de Perú confirmó el desvío de 13 millones de dólares de la Fuerza Aérea del Perú hacia el Servicio de Inteligencia Nacional para la reelección de Alberto Fujimori en 2000. Julio 23. El vuelo 222 de Transasia Airways se estrelló en las Islas Pescadores al intentar hacer un aterrizaje de emergencia. Fallecieron 48 personas y 10 resultaron lesionadas. Agosto 13. El candidato presidencial opositor brasileño Eduardo Campos murió cuando su avión privado se estrelló en una zona residencial del puerto de Santos. Fue sustituido por la ecologista Marina Silva. Septiembre 18. Los escoceses votaron un referéndum en el cual indicaron su negativa por separarse del Reino Unido. El no se impuso con el 55.3% de los votos, frente al 44.7% de los partidos por la secesión. Octubre 28. La candidata oficialista retuvo la presidencia al lograr el 51% de los votos contra 48% del socialdemócrata Aécio Neves. Noviembre 30. El candidato oficialista Tabaré Vázquez resulta electo para ser presidente de Uruguay y suceder al popular José Mujica. Se convirtió en el mandatario que más votos recibió en los últimos 70 años del país. Diciembre 4. Un grupo islamista ataca un puesto de mando de Chechenia. El asalto deja 20 muertos, 10 policías y 10 agresores. Esto en el marco del vigésimo aniversario de la invasión de la nación soviética.